fiesta en la ramada, está su alegre apogeo. Apura mi mango, apura que ya empezó la... Mi abuelo, por parte de mi papá. Ellos eran folcloristas, tenían, mi abuelo tocaba arpa, mi padre guitarra, mi abuelo acordeón. Y somos muchos, somos como 500. Y solamente la única rayadita fui yo. Mi mamá nunca quiso, mi esposo menos. Pero vamos con Tuti, me encanta lo que hago. Soy feliz con lo que hago, me siento bien y hago disfrutar a los demás. Fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer, no me enseñes a olvidar, que no lo puedo aprender. Fuiste mi primer amor. Ya siempre me interesé y después de como a los 25 años empecé en conjunto. Fui bailarina y después me casé, me detuve un poco y harto tiempo. Y después ya ahora hace como 40 años que ya estoy en esto. Le hago clase a niños. En este momento no, pero le hice mucho para los adultos mayores. Y esa alegría que te da cuando, en el caso del adulto mayor, que cantan y de repente sale una voz tan linda de por allá. Y que un abuelito, o sea, sabe tus canciones porque son antiguas, pero una voz preciosa. Entonces yo lo voy separando ahí y hago un grupito. Y le enseño más y ellos, fascinados. Y con los niños igual. Le enseñaba los bailes, bailar cueca, lo principal. Y gradué a muchos niños que ahora ya son jóvenes, ya están casados. Las calles van vendiendo ramilletitos de apesto, le compran uno a mi negro, será mi gusto y por eso. Por las calles van vendiendo ramilletitos de apesto, le compran... Ya voy a cumplir 17 años aquí. Muy buena gente, es como una familia. Éramos bien pocos. O sea, en un tiempo que no habíamos más de 40. Y mujeres habíamos 7, no había más. Y después ahora ya pasamos los 300 y cada día llega más y llegaron muchas damas a cantar y cantan precioso. He tenido muchas penas y tomo mi guitarra y me olvido. Y en vez de andar lloriqueando, ando cantando todos los días. Y tengo un carácter que ando sonriendo siempre. No ando nunca enojada. Es raro cuando me llegaran a molestar, me enojo. Pero mi carácter es, gracias a Dios, muy bueno. Soy cáncer, entonces somos risueñas, apachachamos a la gente, abrazamos, besamos. Soy de beso, de... No sé, me gusta acoger la gente. Porque yo hice muchas clases, muchos cursos en colegio. Cuando las profesoras estaban con licencia, en diferentes colegios me llamaban. Y daba gusto ver a los niños con qué manera, con qué gana aprenden. Y tú sabes que un niño chico lo que le enseña aprende. Y nunca más se olvida. Entonces eso en los colegios debiera haber más. Y que los padres ayuden a los niños, porque a veces los niños quieren hacer algo y le dicen, no, pero papá, vaya a verme, no tengo tiempo, es que estoy bailando.
No, no tengo tiempo. O va al fútbol o sale para otro lado. Pero no ayudan a los niños, no los incentivan. Y la idea es incentivar a los niños. Que si les gusta, rico, ayudarlos. Comprarle aunque sea esa guitarra chiquitita de la feria. Y que empiecen los niños a practicar y enseñarles. Y si ellos quieren aprender, fantástico, que sigan. En esos años, imagínate, tener una guitarra. No podía tener una guitarra. Me conseguía y nunca aprendí como tenía que aprender. Entonces ya sería diferente volver y ya como que vendría con otra mirada. Aprendería más para entregar más también. Jugaste con mi cariño tal como un niño amado infiel. Con mi dolor te ensañaste si te burlaste de mi querer. Ay, 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 ay. Fue testigo el arroyo de tu falsificación, ay, ay, ay. Testigo el arroyo de tu falsificación, ya, ya. Ahora vienes llorando y suplicando con gran dolor a mi corazón herido y adolorido.